Flojonear, ¿vale? arriba los modos que este show va a comenzar Aprende a tu vecina, la que te gusta espiar Que desde muy temprano salí! Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy en el programa Desmañanados de con Teo y compañía, mujeres prefieren tener chocolate que sexo. Uy, ¿Será cierto? Eso lo estaremos preguntando. Además, orgasmos fingidos. ¿Alguna vez has fingido un orgasmo? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Además, ¿cuándo fue la última vez que mentiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y a quién? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Buenos días mundo, ¿cómo amanecieron aquí? Eh, Teo Alvarado desde Houston, Texas, eh, en los Estados Unidos de Norteamérica, aquí en su programa Desmañanados con Teo y compañía. ¿Cómo amanecieron? Ahora oh, es que me da risa porque, híjole, Alexa no me ha querido hacer caso. Alexa. Por última vez, prende las luces. ¿No quiere prender las luces Alexa? Ah, ya, ay, ah, ya, ay, ya, dale de gracias. Ahí está, ya, ya. No, gracias. No sé qué dijo, pero ya. Gracias, gracias. Oye, batallando yo hoy con esta Alexa, qué bárbaro, ya, ya, Alexa, por favor. Ay, Alexa, dime una poesía matutina. Ah, no. Alexa, dime una poesía cortita. Obteniendo tu selección de Orbo, reanudando The Beatrix Potter Collection. No, no sé. No, no sé. No, no, mejor no le pido nada ya, porque esta se hace lo que ella quiere. No manches. No, no, pues imagínate, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? Un placer estar, ¿Ya es, vier... ya es viernes. Ya es viernes. ¿Dónde está eso que poníamos los viernes, mano? ¿Dónde está? Esta, 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 ¿dónde está lo que poníamos los viernes? Esta. Esto, ¿se acuerdan? Se acuerdan. Hoy nomás, hoy, hoy nomás. ¡Es viernes! Que me gusta lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Y en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 ay. Ay, ay, hoy no más, hoy no más. Hoy no más. Hoy no más. Hoy no más, hoy no más. <laughs> vamos a compartir, vamos a compartir. Ya, 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 ya estuvo, ya estuvo. Porque luego nos cortan acá la inspiración, estas gentes de, de Facebook y todo ese rollo. Ay, 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 ¿cómo amanecieron? Oye, qué feliz, qué felicidad, oiga, qué felicidad. No sé ustedes, pero yo sí. <laughs> Qué barbaridad. Hoy, eh, hoy es viernes, 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 viernes. Estamos a viernes 26 de abril, año 2024. Ya se nos va el primer cuarto, enero, febrero, marzo, abril. El primer cuarto del año ya se acabó. Se acabó. Y hay que compartir ahorita. Yo ya estoy en Facebook. Para las personas que están en Facebook, en YouTube, en Twitch, en X y en Instagram, compartan, por favor. Ahí está mi amigo eh, Nacho, Nacho, ya está Nacho ahí, ya está también William. Vamos a compartir William. Ponemos aquí, desmañanados, desmañanados con Teo y compañía. ¿De qué se va a tratar hoy? Alguna vez dijo eso. Está medio grueso esto, lo pongo, sí lo pongo, ¿va? Alguna vez. Alguna vez. Has fingido un... <laughs> Híjole, no le hagas. Sí. La neta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? <laughs> <laughs> ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí, pues es en serio. Ahí está, ni modo, ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Ahí está, bueno. Esa es la pregunta, ¿alguna vez has fingido? Oye, al revés también se puede, nosotros también podemos fingir, así como que ah, ah. Hay un hay un bueno, primero que todo, déjame, déjame decir buenos días acá. Voy a repetir que fue lo que... Excelente viernes, ya está compartido. Saludos, Teo, gracias, gracias, Tony, Yamazaki, William, Cintia y todos los que componen este gran programa. Gracias, gracias. Muchas gracias, Ernesto Mendoza, el maestro. Qué pasiones, chulos, William, Nacho, Nacho, ese amigazo, saludos, buen día, amigazo. Hoy me toca karaoke, allá. En... En el vaquero Arre Lulú. Ojalá te puedas dar la vuelta, mano. Eh, ándale, que manden estrellitas. Ahí está. Ah, mira. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues entonces, aquí está. Nuevamente, para todos ustedes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mujeres prefieren tener chocolate que sexo. Si a una mujer le ofreces una caja de chocolates, le dices: ¿Qué prefieres? ¿Esta caja de chocolates? O a la camita, a la camita. <laughs> Te va a decir, no, pues échame los chocolates. ¿Por qué son así, oigan? ¿Por porque son así las mujeres? Todas son iguales, todas. <laughs> Menos la que estoy pensando también, también. <laughs> la última vez que mentiste, esta es otra cosa, la última vez, la última vez que mentiste. ¿Por qué lo hiciste y a quién? La última vez... Ahí está, hoy. La última vez que, que mentiste es... <laughs> la última vez que mentiste. ¿Por qué lo hiciste y a quién? ¿A quién fue? Echenle, echenle cerebro, ahí está. La otra. O más tarde, en la próxima hora, vamos a tener una entrevista con una actriz que se llama... Esa actriz y conductora de programas eh, de México se llama Elia Rentería, la vamos a tener en el programa más tarde. Y vamos a cotorrear con ella. También le voy a preguntar que si ha, que si ha fingido un orgasmo. <laughs> le voy a preguntar. Le voy a preguntar. Ya está viendo el programa Tony Yamasaki. <laughs> Tony Yamasaki. Ahí está. Bueno, este, ¿fue eso? Ah, ¿fue, ¿fue todo? Sí. A ver, mujeres prefieren chocolate que tener sexo. Orgasmos fingidos. ¿Alguna vez has fingido un orgasmo? ¿Por qué lo hiciste? Porque tiene su razón. <laughs> ah, no, ¿verdad? bueno, depende por dónde sea. <laughs> okay. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? ¿Por qué lo hiciste y a quién? Y también entrevista con actriz y conductora mexicana Elia Rentería. Ay, 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 ay. qué barbaridad. Y como dijo el poeta aquel, como dijo el poeta aquel, después de fallar una y otra vez en la vida, se consigue el éxito. Ah, muy bien. Después de fallar una y otra vez en la vida, se consigue el éxito. Casi, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Se acuerdan de un actor que se llama Imanol Arias? Cumple 68 años el día de hoy. Eh, Tom Welling, eh, que la hizo de Superman, cumple 47, 47 apenas. Mira nomás, ¿en serio? Jet Lee, eh, ¿se acuerdan de Jet Lee? De las películas así de karate, tipo como Bruce Lee, cumple 61. Mira nada más, artes marciales. El santoral de hoy, ese lo voy a dejar para más al ratito. Hoy es día nacional de día de besar a tu pareja. Oh, día de besar a tu pareja cuando menos se lo espere. Ah, sí, porque yo dije, oye, espérate, día de besar a tu pareja, pues, eh, o sea, que no la besas todos los días, ¿o qué? No, pero es es que hice pausa, hice pausa y no hagas pausas. Día de besar a tu pareja cuando menos se lo espere. O sea, la sorprendes. De repente le plantas un besote bien apasionado. Pero tiene que ser un beso bien apasionado, ¿eh? ¡Ay, papá! Tiene que ser un beso bien apasionado. ¿Cuándo y cómo fue tu primer beso? ¿Lo recuerdas? ¡Uy, sí! No me lo recuerden porque me regreso. No me lo recuerden porque me regreso. Tengo que... Aquí está, copy link. Hay que compartir. ¿Ya compartieron? ¿Ya compartieron? ¿Ya compartiste? Compartan, compartan, compartan. Necesito compartir con... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Un prospecto cliente. Hoy oh, también se lo voy a compartir a... a Aquí a Elia de una vez para que, que no se afloja, que se levante ya y que, y que esté escuchando el programa, que sepa de qué estamos hablando, ¿no? ¿Te imaginas? Le preguntaré eso, la pregunta de hoy. ¿Le preguntaré la pregunta? Sí, le pregunto la pregunta, la de que si le voy a preguntar que si ha fingido un orgasmo. Quedamos que le iba a hablar a mi mamá para preguntarle, ¿verdad? <laughs> Ay, pero no se va a poder, fíjense. Le llamé más temprano para saludarla, pero está bien dormida. Y me dijo mi hermana: No, hombre, o sea, le acabo de dar medicina y ella no va a despertar hasta como a las 3 de la tarde. Me dije, no, no me digas eso, hombre. No me digas eso. Y bueno, le voy a mandar también a Gabriel Filio. Estoy compartiendo, ¿eh? No, no crean que estoy distraído con el celular. Estoy compartiendo. Ustedes hagan lo mismo, compartan, compartan, compartan. Se lo voy a mandar también la compartida a mi hermano Marco Antonio. Ahí está. Yo creo que con estos. Bueno, nunca es suficiente, ¿verdad? Nunca es suficiente. Ah, mira, se lo voy a mandar a mis hermanas y ahí así les puedo preguntar. A ver, Mari. Le puedo hablar a mi hermana Elsa, ¿verdad? En vez de, en vez de llamarle a mi mamá. <laughs> Oye, carnal, ¿alguna vez? ¿Alguna vez has fingido un orgasmo? Se lo va a mandar aquí también a al primo. Este, Nacho, ahí está Nacho. Ah, se lo va a mandar a esta muchacha. Mira nada más. Mira nada más. Lo que viene ahí. Este. Mmm. ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? Me, me dices para... Ahí está. Uh, ya está. Ya con eso. Ya, ya, fue, ya fue suficientemente compartido esto. Así es de que ahí está. Ahí está, señoras y señores. Bueno, entonces estábamos platicando de, de. Bueno, les voy a repetir rápidamente porque hay mucha gente que está conectando ahorita, a esta hora, la gente arrastrada que apenas está levantando. Yo me levanto bien temprano. Mire, le voy a platicar. Yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días. Me levanto, hago ejercicio, hago mi, mi cardio acá, ejercicio. Ah, uh, oh, eh, y, y luego salgo a correr, saco a, a, saco a los perros a caminar. A que hagan sus necesidades. Este, le toco a los vecinos, les voy tocando puerta por puerta, y bueno, a los que tienen timbre y corro. Es como yo hago ejercicio, voy, toco el timbre y me voy corriendo. <laughs> ya si de repente sale alguien y me ve, digo, se fue por allá, era un huequito, Entonces, este, a las cuatro de la mañana me levanto, hago desayunar, hago este, el ejercicio. Ah, después de que llego, me, me baño hago el desayuno en la casa y después me pongo a leer el periódico yo creo que ahí me delaté. ¿cuál periódico no es cierto no no es cierto oh mira Cintia dice que se levanta a las tres a poco Cintia ah sí pero ya sea qué horas no Cintia se levanta a las tres dice se levanta a la una a las dos y a las tres, pero siempre bien tarde. <laughs> ay, ay, ay. A ver, ¿quién más tenemos aquí? ¿Qué pasiones? Dice William. Buenos días, excelente viernes, ya está compartido. Gracias, Ernesto, el profe. ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Ay! <laughs> Good morning, Cintia. Buenos días, Cintia. Ya compartiendo, por favor, compartiendo. Hoy cumpleaños, don quién? Don Bronco Lee, ah, sí, Jet Lee. Cintia, ¿quién está cumpliendo años hoy? Porque le voy a cantar una Mañanita Regiomontana, es más de una vez. Aquí va. Para aquellas personas que están celebrando su onomástico, señoras y señores, hoy, abril 26 de 2024, aquí están las Mañanitas Regias. Estas son las Mañanitas. Es que los de Monterrey somos bien codos, me cae, o sea, somos bien, bien. Bien, es que no nos gusta gastar saliva. Ya ven a mí. Yo, si, si yo no fuera de Monterrey, no hablaría tanto. Si, si yo no fuera de Monterrey. No. Si, si yo no fuera de Monterrey, hablaría más, digo. Ok, ok. Ahí está. Si yo, si yo no fuera de Monterrey, hablaría más. Oh, <laughs> más, imagínate. Dice Cintia, sí, ya compartieron, ya com Buenos días, ay, buenos días, Ana Garza. Buenos días, amor, 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 y no dice nada. Ahí está, miren. Ahí está, señoras y señores, Ela, Ela ahí, Ela ahí, presente. Ahí está. Ay, chiquita mamá, ¿quién la quiere, cozonas? miren, ¿Eh? ¡Qué belleza! Mira nada más, ahí está, otra vez. Ana, buenos días Ana, te mando saludos, Cintia. Ahí comienzan a platicar ustedes, comadres, hijas. Vamos a compartir, claro que sí. Yo me levanto a las tres, dice Cintia, sí, o sea, a la una, a las dos y a las tres, sí. A hacer pipí nada más, dice, y luego se duerme otra vez. Hola, Teo, buenos días. Buenos días, Cheli. ¿Cómo estás, Cheli? Mira, nada más esa foto de perfil de Cheli. Cheli, ya no la has cambiado, eh. Esta, esta es la tercera fotografía que pones, y la tengo bien en mente. <laughs> Qué seriedad de mujer, mira nomás. Dice: Yo me duermo a las dos y me levanto a las seis. No me diga, ¿a las dos de la mañana? o a... Sí, dos, sí, 3 cuatro, duermes cuatro horas igual que yo. Ya tengo que parar eso porque ya se me está yendo la voz, la verdad. Buenos días, Fernanda. Fernanda. Fernanda, Fernanda, no pude, no pude dormir el día de la junta. Tenía dos cosas tan enormes enfrente de mis ojos aquí que no me dejaban dormir, no sé, o sea, sentía dos, dos cosas así. Fernanda. Ah, Nacho, Nacho, Nacho. Buenos días saludando a los demás. ¿Cuál es el tópico de hoy día? Aquí se los voy a repetir rápidamente porque sé que apenas están conectando. Buenos días, Nacho. Good morning. Aquí les va. Ahorita que ya hay más personas conectadas, pero bueno, sé que hay mucha gente en, en los uh, a través de de nuestra página www.lacotorradio.com. También sé que hay miles de personas conectadas en el mundo entero a través de nuestra aplicación de La Cotora Radio. Quiero mandar saludos para Uruguay, eh, para eh, Paraguay, para L Lorena, Laura eh, en Uruguay y para L Laura en, en Atlanta. En Atlanta, sí. Creo. Creo, en Atlanta. Ay, perdóname, Laura, es que se me, se me olvida de, de dónde. Pero bueno, también para Juan Carlos Alonso en España, gracias. Para eh, Juan José en Argentina. Sí, loco, sos un argentino. Sos un argentino. Vos sos grande, ¿viste? Vos sos grande. Quiero que me manden por, les voy a poner en la pantalla el, el teléfono del WhatsApp para que me manden los que están fuera de los Estados Unidos, que me manden este, aquí está el teléfono del WhatsApp para que me manden mensajes por WhatsApp. Pueden mandar los mensajes eh, de voz, ¿eh? Y yo le pongo play, ¿ok? Ok, 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 ok. ¿Okay? Ahí está. A ver, vamos a ver. loco. ¿qué hace, boludo? ¿Qué hace? Es que para nosotros acá boludo no es nada. No, yo creo que boludo le dicen a, 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 a la raza, ¿no? ellos mismos también, en Argentina. Bueno, tópicos de hoy. Aquí les va. Sí, wow, es que ustedes me hacen que esté repite y repite lo mismo. <laughs> Levántense más temprano, oiga. Mónica. Ah, Mónica no está, ahora que me acuerdo. Yo llegué y no había absolutamente nadie y puse a hacer un café y allá, allá se quedó en la cafetera. Allá está. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Mi cafecito, qué barbaridad. Bueno, les decía que hoy es viernes 26 de abril. Hoy vamos a tocar un tema que dice. Orgasmos fingidos. ¿Alguna vez has fingido un orgasmo, Fernanda? Yo digo que sí. Hasta yo he, he, he fingido un orgasmo y sí se puede. Hay un músculo que se llama el músculo puboicosigeo. Hay un músculo que se llama el músculo puboicosigeo. Ese músculo se retracta, se... se ¿Sí? Hace pu punzaciones... Cuando, cuando uno quiere, uno lo puede mover. Es más, ahorita lo estoy moviendo. <laughs> Hagan práctica. Ese músculo que ustedes mueven cuando cuando estás haciendo pipí así bien rico. Ah, de repente sientes que alguien te habla y, y detienes la pipí. Ese músculo, Hazte cuenta. Hágan de cuenta que estás haciendo pipí y, y deténganla. Uf, ahí está. <laughs> ya lo fruncí. Pero ese es el músculo pubico, ese es el músculo que se retracta cuando uno, o, o que hace así como. Mm, 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 cuando uno llega a un orgasmo y cuando uno, por el hombre, cuando llega a lo suyo y la mujer en su orgasmo, ¿no? Y ese músculo eh, lo podemos ejercitar. Podemos hacer ejercicio, así como hacemos ejercicio con todo lo demás del cuerpo, también ese músculo. Ahorita, ¿desde cuenta que yo estoy en mi cuarta sesión, ahorita, en mi cuarta rutina. Eh, lo mueves. Treinta veces y descansas dos minutos y luego otras 30 veces. Y ese te fortalece tanto a él, a nosotros, como a ellas. Eh, a ellas, porque con, eh, con haciendo ese, ese ejercicio, teniendo ese músculo bien fuerte, no, le arrancas aquello a tu a tu pareja, se lo arrancas porque se lo arrancas y lo masticas. <laughs> Ay, qué barbaridad. No, 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 no. Bueno, entonces eso es, este, Fernanda, orgasmos fingidos. ¿Alguna vez has fingido un orgasmo? ¿Y qué fue lo que te motivó a fingirlo? Porque no lo vas a fingir nomás porque sí. Tiene que haber un motivo detrás, detrás de, de esa falsedad. Detrás de esa falsedad tiene que haber un motivo. ¿Ok? Y, este, y bueno, hay muchos hombres que no se dan cuenta. Yo sí me doy cuenta. Ay, ay, ay. Otra cosa que aseguran eh, estudios dice que mujeres prefieren tener chocolate que sexo. Mm, que la canción. Mira nada más. Además, es que son varias cosas: son varias cosas. Cuándo fue la última vez que mentiste? Por qué lo hiciste y a quién? ¿A quién le mentiste? Yo no me acuerdo. Es que yo, la verdad es que yo soy bien honesto, yo soy bien, bien sincero. Yo no, yo nunca digo mentiras y bolas. Que me parta un rayo. No. no, no, mejor no. ¡Qué barbaridad! No, vamos a, voy, las voy a leer. Eh, ya dije quiénes cumplían años. Hoy es día de besar a tu pareja. Ay, mira. Hoy es día de besar a tu pareja cuando menos se lo espere. Hay que sorprenderla y plantarle un beso bien apasionado. Mira, ¿cuándo y cómo fue tu primer beso? Mm, el primer beso mío fue... El primer beso mío, ya se los he platicado. Es que ustedes saben todo de mí. El primer beso fue cuando yo tenía... 13 años. El primer beso apasionado. ¿Qué pasó? Esto es un recordatorio. ¿De qué? Teo, menciona al abogado Manuel Solís. Ah, porque son las ocho y media. Esto es un recordatorio. Teo, menciona al abogado Manuel Solís. Ok, menciono al abogado Manuel Solís. Abogado Manuel Solís. Ya lo mencioné. Bueno, pues les voy a platicar así rapidito del abogado Manuel Solís. Es más, no lo voy a mencionar. Nel, Nel, no lo voy a mencionar. Lo voy a, voy a poner un anuncio aquí bien rapidito. Del, del abogado Manuel Lo voy a poner rapidito. Está está sencillito, sencillito viste. Sencillito. Sencillito. Pero primero deje quitar el teléfono de, de la cabina. Ahí va. Señores, señores, pongan atención. Esto son, dura 30 segundos. Con 32 años de experiencia y más de 50 mil casos ganados, confía en el abogado que sabe cómo ganar. Abogado Manuel Solís. Nuestro equipo de abogados está listo para ayudarte. Llámanos al 346-772-2910. 346-772-2910. Nuestra prioridad eres tú y tu familia. Abogado Manuel Solís. Oficina principal. Houston, Texas. Amor, ¿hasta dónde me quieres? Mm, pues te quiero desde aquí hasta la cotorra. Nos estamos multiplicando. Claro que sí, nos estaban multiplicando en la cotorra. Oigan, el abogado Manuel Solís, más de 50 mil casos resueltos, imagínate, más de 50 mil personas felices que adquirieron su, su residencia o su, o su ciudadanía gracias al abogado Manuel Solís. Para más información, bueno, pues ahí vieron el número, en un ratito más lo volvemos a colocar. Y 100% recomendado. El abogado Manuel Solís tiene, tiene una gran, gran trayectoria aquí en, en el estado de Texas. Y bueno, pues lo pueden contratar en, en muchas partes también. Un aplauso para el abogado Manuel Solís. Gracias. Gracias eh, por el recordatorio, Alexa. Y Alexa, cuéntame un chiste cortito. ¿Qué le has pedido a los Reyes Magos? pues que pasen más a menudo. ¿Ah? ¿Que qué le has pedido a los Reyes Magos que pasen más a menudo? Ah. No manches. No manches. Le, le voy a subir el volumen aquí a Alexa porque luego me sorprende y no y no les no la escucho. Ok, vamos a los comentarios. Listos, 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 ya están listas, listas muchachas para sus respuestas. No mientan, no mientan porque también ahí dice que cuando fue la última vez que mintieron, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? Eh, ¿Por qué lo hiciste? ¿Y a quién? Ok. A ver, eh, me estoy tratando de poner acá al corriente con los mensajes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Aquí me quedé. Aquí me quedé. Aquí está. Dice: dijo Alex que se le olvidó la blusa a Fernando. No, no. Ahí está, regio chido. Buenos días. Good morning. ¿Tú sabes por qué les dicen los codos de Monterrey? A ver, ¿por qué? Dime, Chely. Dime, dímelo. A ver, quiero escucharlo de alguien que no sea de allá de Monterrey. Yo sé por qué nos dicen codos porque yo también soy de Monterrey. Es más, yo no soy de Monterrey. Yo no soy de Monterrey. Monterrey es mío. <laughs> Mándame saludos hasta las hermosas playas de la hermosa República del Distrito Médico en Houston. Claro que sí. Uh, le mandamos el saludo a Tony Yamazaki y Adriana R Yamazaki. Saludos. Ay, déjame salgo del baño. Saludos, saludos. ¿Cómo va todo, mi querido Tony Yamazaki? El rey y el William, los invasores, se durmieron. ¿Dónde estarán? Dice que apenas son las 7:30 allá en México, Teo, pero ya me voy a levantar. Pues ya levántate, Cheli, ya. Ejercicios Kegel. Sí, Kegel le llaman esos, esos ejercicios, exactamente. Ups, estás oyendo, Ana. Estás oyendo. Cuando el vato te gusta, pero para el acto no vale. Oh. La pregunta fue... Cuando, que si has fingido un orgasmo y, y cuando lo haces y por qué lo haces. Entonces dice Fernanda que cuando el cuate, ah, te gusta, pero en el acto no vale para. Ah, mira. Pues sí. Tienes que fingir, ¿verdad? Porque, no, pues imagínate. Ay, sí, qué rico. Ay, ay, ay. A ver, pero a ver, fíjemelo, mándamelo por WhatsApp. Mándame un orgasmo fingido por WhatsApp para saber cómo suena. Ahí está el teléfono de WhatsApp. ¿Eh? Ahí está el teléfono de WhatsApp. Este, ¿Qué dice? A ver, ¿qué más? ¿Qué más dice? <laughs> dice, qué exagerados. Sí tenía, sí tenía. <laughs> buenos días, Jerry. Buenos días, compartiendo. Saludos, saludos. Uh, dice, pero nada más los... Uh, los lo finges ese día y al otro ya no le contestas. <laughs> te reto, te reto, Fernanda, a que mandes por WhatsApp eh, un orgasmo fingido. ¿Cómo lo haces? Una de ellas soy yo, dice Cintia. Obtuve mi residencia gracias al abogado Manuel Solís. ¡Ay! Yo pensé que fingías. Pues estamos hablando del orgasmo fingido, Cintia, y tú dices, una de esas soy yo, ay, ¿cómo que finges un orgasmo? ¡Qué barbaridad! ¿Alguna vez has fingido un orgasmo, Cintia? ¿De quién eran, los, de quién eran esos pies? ¿Pies de atleta? Es que nos estamos multiplicando. Eh, ese lo grabamos eh, aquí en el estudio. Son mis pies y son los pies de. Ah, no, no puedo decir, ¿verdad? Era por actuación. Es que acuérdense que yo soy acto, actor profesional y, y la, la mujer que contratamos para hacer ese comercial de, de nos estamos multiplicando. Eh, también era una actriz, o sea, no vayan a creer, no nos dimos besos, eh, se plantó encima de mí. Claro que uno pues es humano y es hombre y de repente la levanté, la levanté sin usar mis manos. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué bárbaro, teo! Sí, buenos días, Jerry. Ah, miren, adivinen qué, mientras que estaba el comercial fui por mi café. <laughs> gracias, Cintia, gracias. Es el primer traguito que le doy y ya se me estaba secando el gaznate. Siempre que salgo de casa, me traigo una botellita de agua y este y un plátano. Entonces me, me receto el plátano. Ya tenía mucho que no me comía un plátano, pero ayer y hoy sí me receté un platanito de, en el camino. Me da vergüenza porque siempre le doy la mordida cuando estoy en un semáforo en rojo y se me quedan viendo así como. Ay, estoy a así. Después de que leí la mordida, volte, sentí una mirada muy pesada y volteé y estaba un individuo así haciéndome la cara. Haciéndome la cara así. 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 Yo volteé a verlo y le así. Así, dije, no me metas sonzola de otro tamaulipeco, sácate de aquí. <laughs> Bárbaro. Buenos días, Jerry. A ver, los hombres también fingimos, bueno, uno que es de carrera larga. <laughs> Ay, ese viejo feo de amarillo. Es cierto, es cierto, la verdad, sí, fíjate, sí, uno también finge. Y pues es que cuando ya tienes práctica de mover el, el músculo puboico, si sí geo. <laughs> Este, también puedes fingir, sí, la verdad. Ana, no te rías, Ana. <laughs> Qué barbaridad. estabas hablando hace ratito del abogado. Ah, sí, claro, claro. Pues me sacaste de onda, Cintia. Dice: Pues a mí me platicaron que, eh, que eran por la fábrica que tenían ahí que, que hacían codos. Ah, sí. Ah. Que, te, que era por la fábrica que tenían ahí que hacían codos sí por eso se les quedaron los codos de Monterrey pero no ustedes no son codos son excelentes personas eso fue lo que me dijeron cierto o falso oh. ay güey <laughs> <a> <laughs> te digo me equivoqué de botón <laughs> ay Cheli no sí es cierto Cheli tienes toda la razón esa es la historia esa es la verdadera historia de Ah, con razón se oyó la pipí, mira. Es que le abrí el micrófono al baño de... del regio. Le encargo que... ¿A qué horas nos vamos a reunir para acompañar a Teo a su cita con Ana? Solamente para cuidarla. <risa> <risa> te lo sé, te lo cico, como dice que. Como dice Ophir, te lo cico. Un saludo para Ophir, Ophir. Te extrañamos mucho, Ophir. Yo la extraño mucho, Ophir. Yo la quiero mucho, Ophir. Es un... Es un amor. Dice: sí, nosotros te avisamos, Regio, vamos a necesitar un baño. Mira. Por si se hacen pipí de emoción. Eh, el día, el día que el, el, la cita que tenemos, eh, Ana y yo, va a haber control remoto de la cotorra, vamos a tener la ruleta de los juegos. <laughs> Ay, ¿Cómo los hombres fingen el, orga, el orgasmo? Ah, pues mira, colmillo. Como dice el, el hombre feo de amarillo, el que tiene de carrera larga, sabe, sabemos bien cómo fingir un orgasmo. Un, bueno, sí. Saludos, Miteo, Sergio Botello. Saludos a Cintia Tony. Un abrazo para todos en la Cotora Radio. de El Infiltrado. Oye, infiltrado, ¿no escuchaste la narración que hice ayer de fútbol? Buenos días, Wilbur. Ah, cuando me dicen Wilbur, es de alguien de Saltillo. Eh, José Trinidad, Solís. Saludos, mi Cuti. El Cuti le dicen el Cuti a, a él, a Trinidad. José Trinidad, el Cuti. Saludos al Cuti. Ya tiene rato que no te conectabas, Cuti. Me habías abandonado bien gacho. <laughs> Jóvenes, buenos días. Mauro. Ráete la hacha, primo, primo, primo. Ah, ya cambiaste la foto. A ver, espérame, ¿dónde está Cheli? ¿Ya cambió la foto, Cheli? ¿O no? ¿Sí la cambiaste, Cheli? No, ¿verdad? No, no, estás muy seria en esa. Ahí está el Regio Chido, dice: qué mala, qué mala, siempre molestándome. Eh, Ana, cancelada la cita. <laughs> Ana canceló la cita. Va a haber control remoto, va a haber este, va a ver va a haber grupo musical y toda la cosa. Nos vamos a ir a la pulga, que aprovechar que esté un grupo tocando y que nos sale gratis. Dejaré de ser de Monterrey o okay? qué? Dejaré de ser de Monterrey. Déjeme, le tomo un poquito más el café, porque cuando le tomo el café me cambia la voz un poquito, ¿no? Oh. A ver, este es el día más triste de mi vida. Te cité aquí para darte la mala noticia. Le voy a cambiar la letra ese y voy a decir: Te cité aquí para darte la buena noticia. <laughs> Le hice una grabación a Ana. <laughs> la pongo, Ana. Sí. Es que yo soy bien cursi. Yo cuando me enamoro, me enamoro. Y cuando me entrego, me entrego. Y Ana te, se sacó la lotería. Yo creo que, yo creo que nos sacamos la lotería mutuamente. ¿Verdad, Ana? Eh, San Miguel, Tony, saludo a mi Tony, el viejo feo de amarillo. Ahí está. No, pues ahí platiquen ustedes. Bueno, no todas las mujeres saben, exactamente, no todas las mujeres. Prefiero yo la voz original, la voz original. Qué bonito el amor. Ah, ah el amor, jalamér, jalamér, jalamér. ¿Cómo ves, Cintia? ¿Pongo la grabación o no? Ay, ah, es que Cintia ya la escucho. Ana, es que no me lo podía quedar yo para mí nada más y para ti. Lo tuve que compartir, se lo compartí a Cintia. Le dije, mira, Cintia, una grabación que le hice a. 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 a Ana. Es que estoy leyendo acá. ¿Cómo ves, Cintia? ¿Lo comparto o no? ¿Lo hago público o no? No sé, es que a mí sí me gustaría. ¿Qué dice el público? ¿Quieren, ¿Quieren escuchar una grabación que le hice a... Ah, pero es que si la pongo, como tiene música de, con derechos, me van a cortar. Bueno, si quieren escuchar eso, se van a tener que conectar por Instagram después de las 10. Después de las 10. Y después de las 10 les pongo las dos grabaciones que, que le hice. En la cita, no tomes tanto café porque te puede dar diarrea. Mario Hernández, buen día. Saludos, saludos a sus buenos amigos, José Luis y el Tony Yamazaki. Sí, está bella la grabación. ¿Por qué tan enamorado? Ah, Reinaldo, es que no sabes tú, Reinaldo. No sabes. Eh, ¿Le prestaste el baño, Regio a Teo? <laughs> Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, dice Cintia. Pero Ana ya se desconectó. Ana es que está, está en el trabajo. Bien, trabajadora que es mi hani. Sí, vamos todos, Teo. Invítanos a salir a todos. Ah, cuando termine el TikTok. En TikTok. Ah, sí, cuando termine. En TikTok. En TikTok. O en, Insta? ¿En Instagram, ¿no? TikTok. Ah, bueno, pues yo no sé cómo. Bendiciones. Yo no sé cómo, pero bueno, a ver, no me, no me esté... A ver, Gabriel. A ver, Gabriel. Son las 8.46 de la mañana, hora del centro aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Saludos para todos ustedes, gracias. Eh, a ver, vamos viendo. No me estén sacando eh, plática, no me, no me distraigan. No me distraigan. A ver, orgasmos fingidos. ¿Alguna vez fingiste un orgasmo y por qué lo hiciste? No me han contestado más que Fernanda. Fernanda fue la única que se atrevió y dijo eh, por qué y toda la cosa. A ver, las demás. Las demás. ¿Alguna vez han fingido, fingido un orgasmo? ¿Por qué lo hicieron? Ok, vamos aquí a, al WhatsApp. WhatsApp. Nomás que aquí no me da los nombres, a menos de que le haga clic acá. Y, y acá sí, sí me lo da. Bueno, esta no tiene. Oh, María. María, saludos para todos en la Cotora Radio. Gracias, gracias. Salud. Dice, yo sí he fingido y estoy de acuerdo con Fernanda. Cuando la persona con la que estás en la cama, obvio, cuando la otra persona... Eh, se está tardando demasiado y ya te duele, ay, ¿a poco sí? si se tarda mucho, ¿les duele? <laughs> dice, cuando la otra persona se está tardando mucho y ya te duele entonces tienes que fingir que terminaste para que termine para que se, ya acabe la, la sesión <laughs> la sesión, ¿fotografías o okay? qué? <laughs> qué barbaridad, acá tenemos otro, a ver no, este no esto es para otra cosa. Hola, sigo en espera de tener contacto con el administrador. Quieren contacto con el administrador. Administrador. A ver, acá tenemos a... Ah, otra María. Es otra María. Oye, ¿cuántas Marías hay? Yo creo que María son... Es el nombre más popular, ¿no? En, en español. María. Dice María, hola, buenos días. Saludos. Muy buen programa. Gracias. Eh, felicidades, saludos. Hoy cumplo años. Ah, mira. No, espérate, las risas no. Felicidades. Cumples años, María. Tu número termina en 7-9. Pues para que sepa quién es, ¿no? Pero bueno, me puso unos mariachis ahí bailando. Cumple años. Eh, muy buen programa, gracias. Yo nunca he fingido un orgasmo. No sé, qué, no sé qué es un orgasmo. No me digas eso, María, por favor. No me, Mira, no sé. Eh, y, y es cierto, así como María. ¿Cuántos años tienes, María? Por favor, ponme. Y cuánto, si estás casada, ponme cuántos años tienes de casada. Es una lástima, de verdad. Y no lo digo por ti, María, lo digo porque me ha tocado en la vida, en mi vida eh, laboral de radio, televisión, que son muchos años, ya casi 40 años, eh, me ha tocado saber de muchas, en muchas situaciones, muchas mujeres que que no saben qué es un orgasmo entonces aquí María María dice que ella no sabe qué es un orgasmo y el día que aprenda fingirá alguno no no que no sea para eso que no sea para eso este pero sí además yo había yo me había propuesto yo dije sabes qué voy a poner una clínica eh, clínica, una clínica orgasmo... orgasmólica. ¿De qué se va a tratar esa clínica? El comercial va a decir algo más o menos así. Si nunca has sentido un orgasmo y quisieras experimentar uno, en Clínica Teo Alvarado estamos para servirte. Ven, haz tu cita hoy y te haremos llegar a un orgasmo porque te haremos llegar a un orgasmo. Así lo voy a hacer. Y entonces ese va a ser mi trabajo. O sea, eh, vas a salir con tu expediente así, mira. Sal, sale uno con el expediente así. Eh, uh, María, Ma María, eh, eh, me invento un apellido. María, apellido largo. May María, uh, a ver, espérate. María, <laughs> no es cierto. Este. <laughs> Mejor lo no voy a decir. María apellido largo. María apellido largo. María... Ah, pásele por acá, por este ladito. Entonces así. Y lo único que va a hacer, ¿Desde cuándo no ha sentido un orgasmo? No, pues no sé qué es. No sabe qué es un orgasmo. Ok, pues bienvenida. A ver, eh, recostadita aquí, por favor. Este. Bueno, voy a salir tantito. Se pone esta bata y este, y, pero se la pone al revés, o sea, con lo que está, con lo que se abrocha, se lo abrocha por aquí para que quede abierto acá enfrente, ¿ok? Y entonces ya, mientras voy atiendo otra que ya está lista. Y entonces, no sé, voy a necesitar ayudantes. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Vamos a hacer la clínica orgasmóloga, eh, Alvarado, así se va a llamar. Clínica... Orgasmóloga alvarado. Y también voy a tener una mujer, no sé, Fernanda, ¿te animas? Para hacer una demostración. O sea, mira, ¿haz de cuenta? Señora, ¿prefiere usted que se lo muestre que la, que, que la haga llegar a usted al orgasmo o quiere ver una demostración? Y ahí, Fernanda, pues que sea la asistente. ¿Verdad, Fernanda? ¿Te apuntas o no? Digo, no sé. Dice, buenos días. Pueden mandar saludos al equipo de Rice Box. Un saludo para el equipo de Rice Box. Estoy en, en WhatsApp. Ok, claro que sí. Saludos para el equipo de Rice. De Rice Box. ¿Qué más? Tenemos acá. Gracias, gracias, Teo. Gracias por el tópico de hoy. No me digas, mira, ya ves, es que si sí es necesario, de repente. Eh, este otro. ¿A qué hora entrevistan a, a Elia? A Elia, uh, Elia Rentería en una horita más, digo en una hora más, ¿En la próxima hora la vamos a estar entrevistando. <laughs> claro que sí, claro que sí. Dice saludos, puedes mandar saludos para Cristian Cruz. Saludos para Cristian Cruz que está en México, en San Nicolás Tolentino, Toluca. Gracias, ahí está. Hasta San Nicolás Tolentino, Toluca se va el saludo. Acá está otro saludo. Saludos desde, desde el Estado de México, soy súper fan. Eh, me encantó el tema de hoy del orgasmo fingido. Ay, José. By the way, o sea, B, B grande TW quiere decir by the way. By the way, yo sí he fingido orgasmos. ¿Cómo te llamas? Ay, ay, ay. Este, ¿Digo tu nombre o no? No, no, porque no lo puso. Pero aquí está, sí dice, y es de México. Este, pero bueno, eh, que qué buen tema el día de hoy, que eh, el orgasmo fingido. ¿Has fingido un orgasmo tú? Pónganme ahí si han fingido un orgasmo. Yo sé que sí. Bueno, voy, voy a cerrar un poquito de WhatsApp y voy a ir a los, a los textos acá, porque ya estamos muy atrasados acá. Eh, tililin, tililin, tililin. Ay, ay, ay. No me digas. Ay, si sí estás escuchando, amor. Hijo, es su pinky wonder. Ah, cuando termine en TikTok. Ah, ok, ahí me quedé. Bendiciones. Aquí estoy, dice Ana. Ah, ok, yo no, yo pensé que ya se había ido. Eh, tenemos que acompañarte en esta telenovela de la vida real, amor, en la cotorra radio. Tony, saludos cordiales para tu esposa que esté... Eh, ¿Cómo estás? Saludos y bendiciones de parte de Cheliteo. Como que no sabes TikTok. ¿Cómo que no sabes TikTok si hiciste la prueba la vez pasada con Tony? ¿Eh? ¿Hice prueba? ¿Del orgasmo fingido? No, no, de TikTok. Saludos, Chili. Te he valorado. Vamos a entrenarte. Necesitas comer mucha sandía, pero más piña. No, yo tengo. Mira, yo tengo sandía y piña en la casa. Ahí siempre tiene que haber piña y sandía en la casa. Bueno, últimamente ya no había comprado porque pues no era necesario. Pues imagínate tener mucha pila y no tener dónde descargarla. Pues como que no, ¿verdad? Y por si acaso, una ensalada con. Ar ¿Qué? Ar arru arrugula. Arrugula. No sé qué es eso. Eh, sí, pero se siente solo. Saludos brother para la cita de Teo y Ana va a haber recepción en el restaurante que ya rentó Teo no te ha llegado la invitación ah. Dice cuando se está tardando ya te aburriste sí ya te aburriste claro Sí no pues ya sabes que a Teo le caigo mal para que para que se le quite no le voy a prestar el baño ¿Crees que puede llevar mi familia? Sí, claro. Todos están invitados. María, don't worry. We got you, girl. La solución está en tus manos. Cla Ay, mira, ella bien, eh, bien eh, sutilmente y muy así, muy finamente se la pusiste bien sabrosa, mi querida Fernanda. María sin orgasmos largo, ese es el apellido. <laughs> Dependiendo del pago. Ah, no, pues ahí míranos. Mitad y mitad la mitad que te entre digo de lo que entre te te doy la mitad <laughs> se conectaron a TikTok unos mariscos teo no no o sea yo sé cómo no si yo nah, cállate y nada y luego al día siguiente ay que les llame que les ponga Ana no hombre ese teo no tiene pilas <laughs> no hombre imagínate en esa en esta novela de la vida real de la vida real Fíjense, les quería poner eso que le puse, que grabé para Ana, pero, pero la verdad es que no se puede poner. Se lo voy a poner hasta las 10. A las 10 les pongo eso. Pero se lo voy a poner en Instagram. En TikTok, en TikTok lo subimos después, ¿no? Pero es que no me acuerdo, Cintia. Habrás de creer. Bien que sabes, Chely. Raimundo Mata. ¿Cómo estás, Raimundo? Buenos días. Buenos días, saludos de parte de toda la raza de Correos de México, sucursal Villa, Olimp Villa Olímpica en Guadalupe, Nuevo León. Un saludo para toda la raza de Correos de México. Pónganse a jalar, están ahí nomás ahí con el oído pegado a la bocina. A ver, de los que están ahí en el correo, ¿cuántos de ustedes? No sé si hay mujeres ahí, me imagino que sí. ¿Cuántas de ustedes, de las mujeres que están escuchando ahí en Correos de México? ¿Cuántas de ustedes han fingido un orgasmo? Nada más ríanse, nada más ríanse. Ya con eso, para que los que están ahí a sus alrededores sepan que han fingido un orgasmo. Y ahora, ¿a cuántos de los que están ahí escuchando, ahí en Correos de México, les han fingido un orgasmo y no se han dado cuenta? Déjame río bien sabroso. Ay. ¿Qué? ¿Qué dice? A ti también te han fingido, pero no te hagas. ¡Oh! Bueno. Bueno. O sea, sí me han fingido, pero ¿qué? ¿Qué, qué es lo que hago yo? Pues finjo que, que no me di cuenta. ¡Ah! ¿Verdad? Eh, Cuando te fingen un orgasmo, ¿tú finges que no te das cuenta? ¿Eh? Así, ese es otro. Cuando te fingen un orgasmo, ¿tú finges que no te das cuenta? Al día siguiente... Ana nunca se volvió a conectar y se marchó. Ya su barco le llamó la libertad. Ay, el homie rayado fingió uno, pero era con el infiltrado. Ay, no, hombre, no empiecen a salir con sus cosas. Mira, nada más dice. Sí, pero la semana pasada no puso música. ¿Cómo que no? La semana pasada, eh, ¿en Instagram también cortan la música? No. Pues no me dijeron que en Instagram se puede. Ah, no, era en TikTok. Ya me acordé, sí es cierto. ¿Y dónde está TikTok? A ver, Tik. Pero TikTok no lo puedo poner ahorita. TikTok. Hice marcho. ¿TikTok live? No, no. No, 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 no. Saludos, saludos. No, Cintia, híjole, es que no me acuerdo. En el, el TikTok sí se puede, en Instagram no. Oh, que la canción, bueno. Entonces, híjole, ¿entonces no se va a poder hoy? Porque no me, no me acuerdo, Cintia. Ahorita no se puede exactamente porque igual salía la música. Ok, ya sé. Sí, 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 pero bueno, yo lo que quería hacer era conectar, pero bueno. Cuando corte aquí... Bueno, cuando corte aquí se van a TikTok al TikTok de la cotorra radio y este y yo veo cómo me conecto y ya, ya que me conecte les voy a poner les voy no hagas pausas <laughs> les voy a poner ya que me conecte les voy a poner este vamos a cantar un ratito vamos a cantar un ratito y, y también voy a poner unas parodias y les voy a poner también lo que es, lo que escribí es una canción Ustedes se acuerdan de un tema de Manolo Otero que se llama Todo el tiempo del mundo. Hoy tengo todo el tiempo del mundo. Ese, ese, esa. Eh, entonces yo le modifiqué un poquito la letra porque en la de Manolo Otero habla de algo que ya pasó. Entonces que extraña el amor aquel y que no sé qué y que esto y que el otro, ¿no? Entonces yo modifiqué la letra. Para algo que viene en el futuro. Y entonces quedó muy bonito y ya lo escuché como cuatro mil veces, yo creo. Entonces tomé café. No, a ver, espérate. Tomé café y lo grabé para que saliera la voz más bonita. Que saliera una voz más varonil, así como esta. Así como esta voz que tengo. Lo grabé con una voz bien varonil. Ay, hazte para allá. <laughs> hazte para allá, Regio. Hazte para allá, Regio. Ay, Regio. Ay, cochino. <laughs> Ay. Si la chava tiene un orgasmo, en menos de cinco minutos podíamos decir que te mintieron. <laughs> ah, sí, no, sí, es que la mujer se tarda. Y es que la mujer, claro que hay que darle, hay que dedicarle tiempo, mano, desde mucho antes, eh. no, o sea, es que, bueno, me desespera. Ah, nomás le picas al logo rojo con la T. Ah, ok. Ah, sí, acá está abajo, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya, 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 ya. ya, 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 ya. Ahí está, sí, ya, ya me acordé, Cintia, gracias, gracias. No, parodias, no, dice que parodias no, el regio. No te gusta la parodia. Y se marchó, Fernando. Bueno, entonces vamos a poner una clínica para todas aquellas mujeres que nunca han podido llegar a un orgasmo y este, no sé, a lo mejor yo solo no me voy a dar abasto y voy a tener que contratar más gente. El, el regio chido no 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 califica. De una vez se lo digo, para que no se emocionen. Pero a lo mejor le digo a Ernesto, a, a, a Raimundo, a, a William. Oye, este café sabe a galleta de animalito. ¿Sabían, ustedes sabían que las galletas de animalito tienen su día, Día Nacional de las Galletas de Animalito. Eso fue hace una semana, yo creo. Eh, fue el Día Nacional. De, de las galletas de animalito, tan, tan popular son, tan populares son esas galletas que, que tienen su, su día nacional. Fíjense nada más. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Eh, dice: alguien compartió, alguien compartió en Facebook: ¿Crees que es demasiado dramático dejar mi trabajo? Porque mi jefe quiere bloquear nuestros teléfonos mientras estamos trabajando? Eh, dijo, trabajo en una tienda de segunda mano. Lo único que hago es colgar la ropa y asegurarme de que no salga nada sucio a la tienda eh, para, para la venta. Por lo general, uso mi teléfono para escuchar música, lo cual está permitido según lo establecido en el manual. Y para buscar fotos, para ver si los artículos eh, son caros y necesitan un precio más alto. Trabajo a tiempo parcial y gano 12.50 la hora. Entonces, la pregunta es: La pregunta es, ¿es justo crees que es demasiado dramático dejar mi trabajo porque mi jefe quiere bloquear nuestros teléfonos celulares mientras estamos trabajando? O sea, la pregunta sería: ¿estás de, ¿estarías de acuerdo si en el trabajo te dicen el, el teléfono tiene que estar bloqueado? ¿O lo tienes que dejar en cierto lugar? ¿Estarías de acuerdo con eso? Yo digo que sí, porque. Si nos vamos a la época, a la época paleolítica, <laughs> cuando no había teléfonos celulares, digamos en los ochentas, <laughs> o sea, tú ibas al trabajo y te concentrabas en el trabajo, pero hoy en día vas, a, vas al trabajo y traes tu celular en la bolsa y te entra un mensaje, <laughs> no hagas pausas, y ahí estás revisando y estás contestando mensajes y estás eh, distraído eh, con, con los mensajes. Entonces, este eh, eh, en el trabajo debes de concentrarte precisamente en eso, en el trabajo. Y yo pienso, nosotros, cuando teníamos el rest los restaurantitos eh, de Pekín, eh, tss, <laughs> yo salí con la idea porque es que yo, cuando llegaba, a veces había gente, y había, a, a veces había una o dos mesas así media sucias y. Eh, y las personas, algún, algunas, no todas, algunas de las personas que trabajaban ahí en el celular, así recargadas, sí, en, y en el celular, y mesas, así sucede. Entonces, el mismo día que puse la regla, los teléfonos celulares se dejan en esta canastita, aquí van a estar. Si hay una emergencia, pasen el teléfono de la, del, del restaurante a sus familiares, en su casa, su esposo, su mamá, lo que sea. Y si hay una emergencia, les, que les llamen aquí al teléfono de la, del restaurante. Entonces, eso lo implanté un día a las 11 de la mañana, a las 11 y media de la mañana. No, era como las 12 y media. Y a partir de este momento, 12 y media, queda implantada esta nueva ley. Los teléfonos celulares aquí en esta canastita y apaga, apagado el timbre. Doce y media. A las tres de la tarde de ese mismo día, esa regla ya no existía. <laughs> Pregúntenme por qué. ¿Por qué? Porque llegó mi hermano y dijo, ¿qué están haciendo esos celulares en esa canasta? Y dijeron, es que el señor Teo puso una regla de que los teléfonos celulares no se van a usar mientras estemos en horas de trabajo. ¿Y qué hizo mi hermano? hizo esto <laughs> Ese Teo es bien chistoso, ¿verdad? No, hombre, agárrenlos. Agarre cada quien su celular. Así. <laughs> ¿Ah, y y ya, ¿de quién es este Ten? ¿Y de quién es este Ten? No, no, no le hagan caso. ¿Y qué pasó? Como dice Fernanda, hice, marchó <laughs> Ok, imagínate, no, hombre, no, no, no. Dice Teo: eh, preparamos la canción para ti, mi amor de los invasores, para que se la cantes a tu domadora. Eh, pero dice, prepara, prepare, preparemos la canción, ah, sí, ¿verdad? Estoy de acuerdo, Teo, Caes, eh, que si, si es trabajo, sí, si es trabajo, sí. Por eso tienes tu horario de comida, ándale. Depende también el trabajo, porque en algunos trabajos es necesario el celular. Exactamente. Antes, cuando era una emergencia, hablábamos a la oficina, ¿verdad que sí? Sí. Y, y es, que se, es que después del celular ya cambiaron muchas cosas, porque, por ejemplo, como dice el regio, cuando te necesitaban en la casa urgentemente, ya tenías el teléfono del trabajo de, 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 tu, de tu pareja, de tu esposo, tu esposa o oh, de la escuela de los muchachos y llamabas, "Ay, oh, es una emergencia, tengo que pasar por mis hijos. Hoy oh, es una emergencia, es, necesito hablar con mi esposo. Es una emergencia, necesito hablar con mi esposa." Y y este y ya. Ahora cuando salías del trabajo, salías del trabajo y ya, si salías a las 4 o 5 de la tarde, salías del trabajo, te ibas para tu casa y el trabajo comple 100% desconectado del trabajo. Ahora no. Ahora con el celular una, estás texteando con, tu, con la familia, con amistades, con tu mamá, con esto, con lo otro. Estás, estás texteando en, en horas de trabajo porque tienes el celular en la mano. Estás recibiendo y regresando llamadas en horas de trabajo. O sea, no te concentras en, en el trabajo. Y ese es para, por un lado. Por otro lado, sales del trabajo a las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, sales del trabajo. ¿Y qué pasa? No te desconectas al 100% del trabajo, porque como tienes acceso directo, a hora del trabajo te llaman a cualquier hora. <laughs> ¿A cualquier hora? Oye, este ¿te faltó hacer esto o ahí te encargo, me mandas ahorita esto y esto otro de acá de cosas de trabajo? Y ha habido personas que dicen, "Oye, espérame, yo ya salí, yo salí a las 4." Mañana no, pero es que se ocupa ahorita, termínalo ya, que llegues a tu casa y lo terminas y me lo mandas. No, ¿cómo? Espérame. <laughs> ¿Me vas a pagar overtime? No, ¿verdad? Y eso sucede mucho, 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 mucho. Hay gente que se la pasa trabajando en el lugar de empleo y luego salen y llegan a la casa y, ah, espérame, es que el jefe me está marcando. Ah, es que el jefe me mandó a pedir que haga esto. Ah, esto. Y te pones en tu computadora a trabajar cosas que ya las debes de dejar para el día siguiente cuando estés en tu horario de trabajo. No sé si están de acuerdo conmigo. ¿Qué tiene que ver eso con el orgasmo fingido? ¿Verdad? Este, ahí está. Dice Tiger, buenos días desde Apodaca, señor Teo. Ándale, nomás no me digan Don Teo porque con Don se oye muy feo. Es que hablarles al trabajo es un arma de doble filo. Yo antes le hablaba a mi novio por X razón que necesitaba y siempre decía que era su esposa y no sabiendo que la que me contestaba era la otra. ¡Ay! No me digas eso, Fernanda. Mira nada más. Qué barbaridad, Fernanda. Mira nada más. Mira nada más lo que viene ahí. Eh, tenemos uh, saludos de parte de Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? Buenos días. Buenos días. Eh... ¿Quién es este? Ah, ok. Ok. Dice saludos desde Monterrey, Nuevo León. Ah, para mi tía Betty. Saludos. Oye, oye. ¿Quién es? ¿Quién es? Saludos para mi tía Betty y para Felipe allá en Monterrey, Nuevo León. Ahí está, mira nada más. Eh, saludos. Están acá por. Fíjense que es que a veces, ya por estar leyendo los textos, los mensajes de acá de WhatsApp y de. Digo de WhatsApp, de Facebook y de YouTube, eh, descuido el WhatsApp y tenemos bastantitos saludos por WhatsApp. Eh, eh, che. Che, loco, ¿qué hace, boludo? Saludos desde Monterrey. Saluditos desde Monterrey. Vivo en, vivo en Juárez, Nuevo León. Saludos para Juárez, Nuevo León. Ahí está. Eh, Gabriel Filio, saludos. Saludos. Y se marchó. Salud, acá este, deja este nombre, ¿cómo es? Maritza. Saludos para Maritza. ¿Cómo estás, Maritza? Pero es otra Maritza. No es la que estoy pensando, ¿verdad? Saludos cordiales desde, desde el Estado de México. Mira nada más. Es que nos escuchan en muchos lugares. Les mandamos saludos hasta... Si no los menciono, es que son, un, son muchos mensajes, ¿eh? Este, buenos días, Teo. Buenos días, todo el mundo, menos uno. Ah, ese ya sé quién es. Ese ya sé quién es. Ese es Ramón. Saludos para Ramón García. Ramón García Blake. Saludos para Ricardo. Desde San Antonio, Texas. Saludos desde Saltillo, Coahuila, México, para todos los de la cotorra. Gracias. Hola, Sinache. Saludos. Ahí está. Eh, saludos para Baytown. Saludos para Baytown. Dice, hemos visitado su página de Facebook. Está muy bonito todo lo que hacen. Gracias. Ay, gracias. Pues gracias. Ay, no, pues mejor pongo aplausos, ¿verdad? Pongo aplausos. Ahí está. Eh, ¿Quién es acá? Lina, saludos para Lina, gracias Lina. Le, ver, tengo suerte de Verlo en TikTok, gracias. Ah, que a ver si tiene la suerte de vernos en TikTok más al, más al ratito. Claro que sí. Sí, ya, ya, ya vi dónde me voy a conectar. Y me voy a conectar por TikTok. Gracias. Eh, mira, me gustaría. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días, ¿quién es? Adri, hola Adri, buenos días. La Cotorra Radio no me diga saludos para eh, David desde Perú, dice desde Perú, Salén, <laughs> escuchándolos desde Perú, mira, gracias. Un saludo para toda la raza que nos escucha en Perú, en Perú y en Chile también. Ya hablando de Perú, pues ahí está Chile, también ahí está cerquita, ¿verdad? Este, saludos para la la borrada, dice. Saludos para la borrada, gracias. Y se marchó. Aquí salúdame en la cotorra, saludos. Aquí está, mira. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice? El... Saludos para Juan José que está en Argentina. Hola amigos de Cotorra Radio, ¿cómo están? Los saluda Juan José Ricardo, acá de Argentina. Los felicito por el programa, estamos escuchando este bello programa y tan prestigioso, así que de acá un abrazo enorme para todos, todos ustedes, conductores, audiencia, producción y sigan así, Gracias. Gracias, Juan José, míralo, ahí está. ¿Y qué dice? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Ahí está, eso fue, eso fue primero ese y luego el otro saludo. Mira nada más, ya ven, está en, Argen, en Argentina, Juan José, saludos hasta Argentina, Juan José, un abrazo, un abrazo. Aquí está, ándale, mira, esta Laura, Laura, Laura no está, Laura se fue, Laura está en. Ay, Laura. Laura, 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 Laura. Laura. ¿En Atlanta? Uh, en Georgia, sí, en Georgia, está en Georgia, ahí está, Laura está en Georgia. Y Lorena está en Uruguay. En Uruguay, saludos para Lorena en Uruguay. Sería padre si todos nos pusieran mensaje de, de, de voz, ¿eh? Porque así lo pongo como el de Juan José. ¿Cuál es el tema? El te no, hombre, Tiger, tú ya. Ya llegaste bien tarde. Estábamos hablando de los orgasmos fingidos, de cuando, de cuando la mujer te hace. Te finge un orgasmo, si te das cuenta tú o no. Si tu empleador de repente quisiera bloquear tu teléfono mientras estás en el trabajo, ¿lo permitirías o renunciarías? <laughs> Les voy a pasar una nota rara. Eh, dice aquí: un hombre en Rumania sobrevivió después de haber de beber una botella de vodka y saltar desde el balcón del tercer piso dos veces. El hombre dijo que saltó la segunda vez porque no pudo soportar las palabras desagradables de su esposa acerca de haber brincado la primera vez y volvió a saltar el idiota. Y las dos veces se salvó. Saltó la primera vez porque su esposa lo criticó por su forma de beber. Eres un borracho, que no sé qué. Lo, lo, lo hartó y brincó. Fíjense hasta dónde llegó la desesperación de este hombre. Y la segunda vez brincó porque, porque la esposa lo estaba, ya lo tenía harto. Imagínate. Y se marchó. Déjame preguntarle a Elia si ya, se, si ya se va a conectar o qué onda. ¿Dónde está Ricardo? Se quedaron dormidos. ¿Listos? Se quedaron, porque allá en, en México, ellos están en, creo que ya están en Guadalajara. Elia. Eh, está, creo que está en Guadalajara. No, hombre, a ver. Ah, no, sí está bien, porque dije yo, ¿qué onda? ¿No le mandé el link? Sí, 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 se sí, 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 lo mandé. La liga, ahí está la liga. Ahí está, para, se la mandé a Ricardo, el esposo de, de Elia. Es que ese hombre no le toca todavía, Teo, exactamente. Ese hombre no le toca. Basta ya de tanto brinco. Mm. Me traje el café, pero no me traje una galletita. No puedo estar comiendo y estar haciendo el programa, ¿verdad? No. Sería una falta de respeto. El cielo en la tierra. Bombones. Ah, el otro, día, el otro día les platiqué que, que mi cereal favorito, cua, cuando estaba Pollito, que tenía 13, 14 años, el, el mi cereal favorito era, no me acordaba del nombre, les dije que era uno que tenía unos bomboncitos así como, como secos, ¿no? Eh, de muchos colores y bien sabrosos. Esos bomboncitos me encantaba, yo les sacaba los bomboncitos y me los recetaba. Entonces, ese cereal es el Lucky Charms, ¿ok? Entonces, fíjense lo que son las cosas. Ayer me salió esta nota, ayer me salió esta nota. Yo dije, ¡qué barbaridad! Mira. <laughs> Entonces dice sí. Si alguien en su casa se come todos los sabrosos trozos de bombón, o sea que yo no era el único. Yo le sacaba la mayoría, o sea, yo vaciaba en un en un plato o en un contenedor y, y empezaba a sacar todos los bomboncitos esos. Y luego regresaba el cereal. Ese cereal sabía como a cartón, ¿verdad? O sea, no tenía sabor. Si no fuera por los, por los uh, bomboncitos, pues no sabría nada. Y fíjense la nota que me salió. Dice, si alguien en su casa se come todos los sabrosos trozos de bombón de la caja de Lucky Charms, dejándolo a usted con el cereal que parece cartón, <laughs> imagínense, hasta parecería que yo lo escribí, pero no. Esta es como usted debe tomar venganza. Amazon vende una bolsa de 3 libras de puros bombones deshidratados por 30 dólares. O sea, 10 dólares la libra, imagínate. Y es que ha de estar, ha de estar grande, porque esos están muy, están secos, están deshidratados y, y este, solo se esponjan cuando, cuando los mojas ya con la leche, ¿no? ¡No hagas pausas! Fíjense, los eh, revisores señalan que saben más o menos igual que los que vienen en la caja de lucky charms y puedes meterlos a puños, metértelos a puños eh, <laughs> sin que el tonto cereal ocupe espacio. Imagínate, ay, 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 déjame asomo acá a ver si está bien, okay. Bueno, seguimos mientras acá, eh, señoras y señoritas, pongan atención. Digan la verdad. Aquí les va esto. ¿Qué preferirían tener? Una, una encuesta realizada por Cadbury revela que mientras que cerca de nueve hombres de diez. Perdón, repetí por el plátano. <laughs> mientras que cada. Digo, mientras que cerca de nueve hombres de cada diez prefieren chocolate a algo más. O sea, fíjense nada más la diferencia. Cerca de nueve hombres de cada diez prefieren chocolate a algo más picante. Chocolate a algo más picante. O sea, ¿qué prefieres? ¿Algo, unas enchiladas bien picosas o chocolate? Nueve de cada diez prefieren chocolate. Pero entre las, eh, entre las mujeres... Ah, no, espérate. Bueno, algo más picante es que no hagas pausas. Nueve de cada diez hombres prefieren chocolate a algo más picante entre las sábanas, güey. <laughs> vamos a ser claro, nueve de cada diez preferimos chaca-chaca que chocolate. 52% de las mujeres prefieren chocolate en lugar de sexo. O sea, más de la mitad de las mujeres prefieren chocolate. Si le dices vamos a echar un brinco, o quieres chocolate. Ay, no, mejor dame chocolate. ¿Es cierto eso? Mujeres, a ver, chicas, prefieren chocolate que echarse un brinquillo ahí, sabrosón. Qué barbaras. ¿Por qué a ustedes no les gusta tanto como a nosotros? ¿Por qué a ustedes, las mujeres, no les gusta tanto como a nosotros echarse un brincolín? Ya está Elia por ahí conectada, mira. Elia, muévete un poquito porque se me hace que está congelada la imagen. Ah, no, ya se movió. <laughs> Vamos a, le voy a dar la bienvenida a esta actriz, conductora, eh, que hemos visto en algunos cortometrajes y películas eh, de allá de México. Y este eh, la tenemos de invitada esta mañana aquí, Elia, eh, compañera de trabajo. Ahí está Elia. ¡Elia, buenos días! ¡Hola, buenos días! ¿Cómo estás, Teo? Bueno. Oh, qué gusto. Bien, ¿cómo estás, Elia? Un aplauso para Elia, muchachos. Ahí está, gracias. Oye, Elia, mira. Dilo. Antes de adentrarnos a la plática y a echarnos el chal acerca de, de todo lo que andas haciendo ahorita, porque oye, eres, eres, ahorita, eres, ¿cómo se dice? ¿Estás viral? Eres, tende eres tendencia, Eliana. Eres tendencia, así se dice, ¿ves? ¿tendencia? eres tendencia. Así estás en Trending Topic. Sí, hombre, eh, quisiera yo, quisiera yo, pero pues sí, ya no me falta vender mole los, los domingos bueno, bueno, mira la idea mía era vender mole y terminé vendiendo caricias en, el, en, el, en la pulga te va mejor nene, dicen sí, que así te no. gana mejor sí, este algunas son verdaderas, otras son falsas ¿eh? falsas caricias A dólar. como todo, si, si, de, si lo que estabas diciendo ahorita del chiste, hay muchas veces que es hasta falsa esa situación mira, que no sea las caricias Exacto. Exactamente, exactamente. Oye, bueno, antes de adentrarnos contigo, eh, eh, para cerrar ya el tema con broche de oro y con tu opinión, mira, déjame ver, espérame, déjame ver, no, no. Déjame ver aquí en los eh, cuales estás tocando café. Eh, eh, quiero poner aquí, bravo. Elia, vi un corto que me compartió Teo y bueno, le encantó, dice. Eh, oye, Gracias. es que hay, eh, son muchos, son muchos. Tóquenla para la desencanten. Gracias, Ándale. Dice, ¿le puedes preguntar si puede hacer una película basada en mi historia? Ahorita te cuento la historia del regio chido. Ok. Oh, no más el regio. Déjame quitar este teléfono que está aquí. Y este, Elia, estamos platicando. El tema de hoy fue de si alguna vez has fingido un orgasmo y por qué lo hiciste. Entonces okay. te lo voy a preguntar a ti para que quemes a tu pareja. No, al cabo nadie sabe quién es tu pareja. Nadie. No, nadie. Ahora, no tiene por qué haber sido con esa pareja. Ándale, pues sí, es cierto, es cierto. La pregunta es, ¿alguna vez has fingido un orgasmo y por qué lo hiciste? ¿Cuál fue el motivo? Híjole, eh, me, me, pues muy sinceramente, ¿quién no lo ha hecho, no? Eh, yo, yo pienso que sí. y, ¿Quién no lo ha hecho? Eh, quizás por por cansancio pudiera ser. Ah, es, buena, es buena, es buena, 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 no, buena, sí, buena excusa, sí. ¿sí? O sea, sí, sí, vamos cooperando, pero híjole, ya, ya era hora de descansar. Sí, ¿verdad? Bueno, hace ratito una persona me, me mandó por, por WhatsApp eh, diciendo, es que se estaba tardando mucho y ya me dolía. Y entonces... <laughs> ay, ya, ya, ay, 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 ay. Sí, o sea, pasa, pasa. Entonces, pues... ¿Pasa? Yo creo que la, la gran mayoría de las personas, no, no como dijo la chimoltrufia, Teo, no nos hagamos tarugos. No nos hagamos tarugos. Tarugos. No, eh, la jo... dijo hagamos. No nos hagamos. Ah, no nos hagamos, Tarugos. Sí, yo sé que se dice hagamos, pero dice la chimoltrufia lo dijo. No sí, hagamos. sí, sí. Mira nada más. Saludos, Elia. Un abrazo, un abrazo y mucho éxito, Jován. michel Jován Michel. Mira, yo lo leí en español y tú en inglés. Mira, cómo estamos al revésados, ¿verdad? <laughs> es que yo sí lo conozco, por eso, mero, nene. Ahí está, Jován. Oye, bueno, a ver, vamos a adentrarnos primero que todo, ¿dónde estás ahorita? En la hermosa parte? Perla Tapatía en las instalaciones de Garage Media Entretenimiento. Ah, ándale, muy bien, Garage Media Entretenimiento. A Jara, bueno, Zapopis, estamos en Zapopan, Jalisco. En Zapopis. Ajá. En Zapopis. Así le dicen. Sí, le dicen Zapopis porque es recaro Zapopa, no manches. Sí, sí. Oh, mira, nada más. <laughs> Pero más por eso, ¿no crees que.? <laughs> Mira nada más, oye. Sí, Zapopan Jalisco, señores y señores. En Zapopan Jalisco. Hasta allá va el saludo y, y bueno, pues nos da mucho gusto tenerte aquí. Nos habíamos tardado porque habíamos quedado en, 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 en platicar contigo desde hace mucho. Nada sí, más que caray, te haces se... mucho del rogar, tú. No, ¿cuál del rogar? Quisiera yo estarme haciendo del rogar, pero eh, es lo que te digo, no me falta vender mole los domingos porque andamos así. Todos los días y, y si sí, el entre, entre ser conductora, ser eh, actriz, ser madre y, y ser empresaria, <laughs> emprendedora más bien, entonces sí. se va la vida, se va la vida. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Bueno, platícanos un poquito eh, de acerca de tu carrera, eh, cómo comenzaste, cuánto tiempo llevas. Eh, ahorita yo los yo lo que sé es, es este, que ha sido un boom. Eh, de, de lo último que has estado haciendo acerca de, de la casa de los famosos. Sí, sí, te, bueno, mira, tenemos eh, ya, ojo, oh como 12 años eh, que empezamos con la locura de, ay, si hacemos algo de entrevistas, videos, a uno se le da y me, y me gusta estar en, el, en, en contacto con las personas, en el chisme, por así, eh, vamos a decirlo como es, ¿no? Entonces, eh, se nos ocurrió de repente, ¿y qué tal si empezamos a hacer eh, contenido? Y dijimos, bueno, lo tomamos así como a la ligera, tipo, ay, el fin de semana hacemos algo, eh, obviamente tenemos nuestro, nuestro trabajo, nuestro eh, negocio propio con mi señor marido y tu servidora. Entonces, era un tema de, eh, ahí vamos entrándole de a poquito, ¿no? De repente dijimos, oye, y si nos ponemos ya como más serios en esta situación y, y empezamos ya como con más constancia en el tema de las entrevistas, de tener invitados en el, en el canal, de repente, mágicamente, hace creo que tres, cuatro años, eh, aparece un señor licenciado, Luis Borboa, en nuestro camino, uh -huh. con el cual se decide armar Garage Mir Entretenimiento, antes era Los Tios TV, el canal, y fue donde ya ahora sí en forma completa eh, y, y como debe de ser se empezó a crear contenido ya eh, a fin de cuentas también nos agarró ahí la pandemia cuando iniciábamos pero con lo que pudimos como pudimos seguimos eh, el caminito armando nuestros, nuestros programas ya transmitiendo recurrentemente y toma la cachetón que empieza la casa de los famosos el año pasado la de la, la de México y empezamos a hacer las transmisiones para hacer como los, eh, los comentarios después de las galas, ¿no? Uh -huh. Lo cual funciona precioso porque a la gente, eh, la verdad, nos enganchamos de repente mucho con los eh, con los personajes que, que están habitando la casa. Y, sí, y esta, sí. en esta casa de los famosos cuatro, eh, la que se está transmitiendo allá en, en Estados Unidos, que es, dicho sea de paso, está siendo grabada en, en la Ciudad de México. Ha sido una, de verdad, una chulada. No inventes cómo la, las, ya es una comunidad en el chat que todas las noches estamos ahí después de las galas eh, compartiendo, comentando, de repente agarrándose el chongo ahí en el chat y les digo, esperen un poquito, les digo, es un show. Pero sí. pero sí, esto nos ha... Eh, de verdad, nos ha abierto muchas puertas y nos ha... Eh, he hecho llegar a muchos rincones del mundo, porque de repente, o sea, de que es de Venezuela, pero de Nueva Zelanda, o sea, se han conectado de lugares que dices, es neta, ¿Es y neta eh, obviamente de Colombia, de, de Brasil, de El Salvador, de repente los vemos ahí en el chat, y de este, saludos desde Guatemala, saludos desde Venezuela, digo, santo cielo, y todo el mundo, de verdad, enganchadísimo, obviamente, con... Eh, el tema también tiene mucho que ver los personajes que están dentro de la casa, habitándola, que son de diferentes puntos del, del mundo, pero uh -huh. eh, eso creo que es lo que también nos ha abierto mucho eh, la frontera para poder llegar a, a mucha más gente y afortunadamente les gusta la manera en que, en que abordamos los, eh, las gala, el después de las galas de la manera en que porque de repente ellos escriben un no Lupillo no te soporto que no o sea una serie de improperios y yo ay aquí dicen que eh, Lupillo les cae bien pero lo estamos disimulando un poco o sea tra trato también de de, 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 su de suavizar ahí los, los sentimientos de la gente no entonces creo que esa parte eh, también ha hecho a las personas que se, que se que les guste lo que hacemos no claro no y eso eso te catapultó es lo que, la palabra que yo diría, ¿no? De, de, de estar hablando sobre, sobre la Casa de los Famosos. Ahora, yo he visto varios episodios de, de, de eso, de lo que haces tú, de, de la Casa de los Famosos, uh -huh. y me, me doy cuenta, porque yo no, yo no, no he tenido chance de, de, de ponerle mucha atención a, a ese programa porque uno que se la pasa ocupado, ¿verdad? <laughs> pero, pero me doy cuenta... Uno que sí y, trabaja de... <laughs> Sí, uno que sí trabaja, no, y me doy cuenta de lo, lo poco que sé o, o mucho que sé es, es gracias a lo que veo contigo. Okay. Y, y este y, y también me doy cuenta que pues obviamente eh, das a conocer exactamente lo que está pasando, das unas muy buenas opiniones, das muy buenos eh, comentarios y aparte de todo también no ocultas lo que no, lo inocultable y okay. lo res, lo recalcas, por ejemplo, de que si fue la producción la, la que está eh, llevando que se haga esto, que se haga lo otro, que, está, que hay cosas que están programadas, que están planeadas para que suceda. Por ejemplo, digamos, que se pelee Lupillo con fulanito o que Lupillo le cante un tiro a, a Manganita. Eh, eso a lo mejor no hubiera sucedido en la vida real, pero está preprogramado. ¿Tú qué es lo que más sientes que sea? Que sea eh, maña o algo planeado de producción. Definitivamente el, el, el tema de los agarrones, eso tiene que estar planeado eh, porque la, o sea, la intención, obviamente, cualquier producción es eh, generar eh, controversia, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. para ellos, mientras más relajo haya dentro de la casa, más. Eh, más jalan eh, eh, personas que estén ahí, que estemos atentas para ver qué pasó, por qué se pelearon y cómo crees que Romeo hizo esto? ¿Lo engañó? O sea, creo que es esa esa parte de. de o sea, el público. Perdón, Telemundo sabe lo que su público quiere. Entonces, todos en cualquier producción estamos de acuerdo que eh, lo dijo desde el, el Tigres Carga. El tema que es que siempre tiene que haber un protagonista, un antagonista, el bueno y el malo. Uh -huh. Y aquí tienen que buscar cuál es el bueno, cuál es el malo y que sea en el encontronazo. Entonces, yo pienso que sobre todo ese tema de, de los pleitos que dice, si, ¡ay! Me robaste un plátano. O sea, también eso creo que es parte de la producción. De repente, hay un contacto que tenemos ahí que nos platica que de repente Chana o Juana trae eh, chicharo y se les van dando indicaciones mediante el chicharo dentro de la casa donde se supone. Que habría de ser todo orgánico, creo que eso también es lo que eh, muchos de las personas que se conectan en el chat, de repente me dicen, yo ya no voy a ver ese programa porque me caen gordos porque nos quieren engañar mejor veo tu programa y de aquí me entero lo que está, lo que está pasando, o sea, ya no quieren ver la casa, pero sí quieren seguir eh, sabiendo o enterándose ¿Qué, qué es lo que está sucediendo porque uh -huh. sí, les decepciona un poco el ver cómo se manipula la información y ya, vienen acá al programa y como te digo, lo abordamos de una manera más eh, más divertida, eh, es, es, eh, por eso prefieren estar en un lugar más divertido y no en el lugar donde saben que nos están tratando de ver, los guarachis, ¿no? Sí. O sea, pero... Todos los pletos son armados o la gran mayoría. Sí, y, y eso es lo bonito también, porque no estás eh, seguro o segura de, de, de lo que es real y lo que, lo que es orgánico, como dices tú, Exacto. y lo que es planeado. Entonces, Ahí está el meollo, o sea, sigues como quiera con la atención de estar viendo y si es y te quedas con la duda, te quedas con la duda si fue algo planeado o no y Exacto. para saber pues ya como quiera ya pasó y sí, de todos modos como una telenovela la gente se clava y la gente eh, muchos se la creen otros no y a lo mejor uno, a, a algunas cosas que no se la creen y que fue real Exacto. y viceversa, no, o sea, está difícil saber. Sí, sí, sí. Y ahorita, por ejemplo, yo veo, el, lo, lo he comentado también en los programas que, que hacemos, la casa de los famosos es un arma de doble filo. Así como te puede dar foco, te puede dar cuadro, pantalla, y dices, ay, mira, a esta persona no lo conocía y me está cayendo bien. Así puede haber alguien que dices, no manches, o sea, yo lo conocía en su carrera, en su vida, o sea, en no es su vida porque destacan hijos que conozcamos en su vida más bien yo conocía la carrera el, las telenovelas que ha hecho eh, los discos que ha eh, que ha sacado los premios que ha ganado pero no pensé que fuera una persona tan miserable no entonces puede ser un arma de doble filo porque así como puedes eh, enamorarte de la persona puedes desilusionarte entonces está yo pienso que si es un, un experimento como bien lo dicen ellos muy arriesgado el entrar a la casa de los famosos. Sí. Y bueno, pues es lo que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, si está el claro ejemplo de, del señor Lupio Rivera, uh -huh. que ahorita lo traen en jabón todo el mundo. Que si positivo, sí. que si ingrato, que si falso, que si estratega, que si... Lo que tú me digas, entonces yo digo, ¿en serio a Lupillo le estará funcionando el haber entrado a la casa de los famosos? Mm, no sé qué tan buena idea haya sido. Sí, es que es un arma de doble filo porque te imaginas ya cuando no esté ahí ya 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 los veo diciendo no era puro show era puro show eh, es mentira nos decía ahí te dicen que hagas esto y que hagas lo otro y es puro show eh, a lo mejor eh, con cosas que les conviene decir que era puro show pero posiblemente hay cosas que sí sucedan eh, de verdad que por ejemplo que se enojó y que, que le dijo cosas a este al otro y y que sí se lo dijo de verdad y al final de cuentas, para que no le perjudique, va a tratar de decir no oh, fue cosa de show, es puro planeado, es como Exacto. una telenovela. Pero y mientras son perros los... son manzanas, pues uno está creyéndoles. Sí, esa es la cosa, pero pues, bueno, es como las las es como las películas, ¿no? Tienes que ponerle algo de acción, tienes que ponerle algo de que te haga reír, algo de, que te haga llorar, y algo de sexo que te haga llegar a la casa bien emocionarte Con ganas de, 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 de tirar caricias, ¿verdad? A fingir. <laughs> a fingir, ganas de fingir, aunque sea. <risa> <risa> Oye, y bueno, entonces, mira, aquí tienes muchos saludos: tienes a, a Brian, Kevin, Pérez, López. Andale, ese Brian. Hombre, ese Brian está hasta en la sopa también: sí, el arroz de sí, todos sí. los moles. Gracias, Dame Brian, bien. gracias. Eh, Flor Estela Trejo, ¿qué orgánico va a ser la casa de los famosos? Na na na, na, na. Dice, dice, no, eh, na, 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 na nene. Ajá, así le hace, ¿verdad? Sí, eh, le hace. Estela, ah, sale, es, ella está aquí en Texas. Sí, es de Texas. Mira. y ella es fiel seguidora de nuestro programa, eh, Teo. Mira, qué bien, pues sí, ahora. Más, anoche, el... yo creo que se durmió a las mismas dos de la mañana que nosotros y ya está aquí, presta y dispuesta. Mira, nada más, no, pues es que esa es, es la dedicación, ¿no? Y Exacto. se les aplaude. Eh, dice, aparte, pura censura, ni a doce, llega. Es que como ¿No? se dice que es veinticuatro siete la transmisión, ¿Sí? pero ya hemos dicho, son 24 minutos cada siete horas. Ah, mira. Nos engañan. Ok. Olivia Carrillo, hola, saludos Elia Rentería. Hola Olivia, ¿cómo estás? Está. Gracias. Sí, a ver, mira, son personas que te escuchan allá y que, y que están siguiendo todo lo que hace. El regio dice: Me gustaría saber cómo le hace, cómo le hacen con Lupillo para tenerlo encerrado. ¿Le pagan por los conciertos que pierde? No, pues es que no tiene contratos ahorita. ¿no? No, no tiene. <laughs> no, por eso aceptó, eh. Ese por eso. es el problema. Sí, Oye, sí, no. Y se dice mucho que tiene un concierto para. Agosto, si no me equivoco, y que uh -huh. no ha vendido tantos boletos, nenes, y, y es lo que te digo, el tema de, de la imagen que se está proyectando ahorita de él, no sé, definitivamente no podemos estar seguros si sea todo eh, las indicaciones de la producción o que uh -huh. sí sea algo de lo que él esté queriendo poner ahí de su cosecha, pero... Pero yo sí considero que a Lupe sobre todo le está afectando. De repente veo eh, mensajes donde, no, pero si ni su progenitora lo quiere, ¿cómo nos va a gustar a nosotros? Es un ingrato, es un, o sea, pero así tras contra él. Y yo digo, pobre Lupe, digo, no, no a mí no es como que, ay, yo, ay, pobrecito, lo amo, no. Pero sí me da pechito porque digo, o sea... Él entró con obviamente como todos con otra eh, intención a la casa de proyectarse, que lo conozcan, de que sepan que puede hablar como el pato Donald y resulta que le está lloviendo, le está viendo sobre mojado y pues mira, ni modo, ¿para qué firmó? ¿Para qué firmó además? ¿Qué necesidad, Lupillo? ¿Qué necesidad si sí, ayer creo estaba eh, platicando que él eh, tenía una colección de Bentleys y que quería eh, y que él cuando quería Tomaba el jet privado, íbamos a New York, cenamos y nos regresamos a dormir en nuestra casita en Los Ángeles. O sea, muchas anécdotas donde hablaba de que trae con qué x, o sea, que tiene uh -huh. con qué defenderse uh -huh. de, sí. de, del bolsillo. Entonces yo dije, a ver, pues ya es mejor vendido uno de tus Bentleys y ya con eso sobrevives en lugar de venirte sí. a quemar en la casa. Sí, es cierto, hombre, porque eso como dices tú, o sea, no sabemos si a la larga le va a perjudicar o, o sea, cuando, sí es que cuando haces algo así me imagino lo tienes que hacer pues para para que te beneficie pero okay. si te resulta todo lo contrario imagínate qué va a hacer Lupillo ya lo vamos a, a, a ver ahí con taco trucks o algo no sé no, <risa> <risa> Digo, Nos no vamos sé. Todos a consumir <laughs> pues sí ah, pues Jen, Jenny llegó a hacer eso en paz descanse no ella tenía sus sus, sus, sus uh, trailitas de tacos sí y, y ellos también, bueno, hablan mucho de que, de que ellos empezaron eh, vendiendo lo que podían en la calle, ¿no? Y eso, creo, es que el tema es ese, que es una, una digamos que puede ser un ejemplo de, de perseverancia, de trabajo, de entusiasmo y todo esto, para llegar a donde han llegado eh, todos los Rivera, ¿no? Exacto. Pero, bueno, a las generaciones más jóvenes ya les dejaron el camino barridito. Pero, pero ahorita lo que está pasando a mí sí me sorprende y sí digo de repente, oh cielos, igual como otras eh, chavas que están ahí, que de repente ves que, en un caso concreto, una alesca que llegaron y le llevaron a, un, a uno de los pretendientes que se enamoró como a los tres días de estar dentro de la casa, lo llevaron, los, llevaron a la suite, tuvieron su noche cariñosa. Y después acá estaba eh, otro chavo, Clovis, quedando bien con ella. Uh -huh. Y también ella siento que ya tiene una imagen de, mm, pero espérame, o sea, te llevaron a un muchacho y no le dijiste que no, nena y resulta que ahorita ya estás con que ay oh, es que mi clubito por qué salió o sea de, de, temas así que dices híjole <laughs> si sé que van muy feos qué miedo entrar a la casa de los famosos sí 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 y pero es bueno. lo que nos gusta es lo que nos gusta Teo y mm. es lo que te digo que de repente nos enganchamos tanto con el programa que después de, de las galas eh, entramos a, al programa eh, que en Garage Miria y nos entretenemos, nos divertimos, los criticamos, por supuesto que, ¿por qué no? Pues si están ahí de, dando de qué hablar, pues, hablemos. Entonces es, es bonito, de todas maneras, el, el, digo, la comunidad que se ha creado ya en, la, de, en las transmisiones que realizamos después de las galas para comentarlas eh, es muy divertido y es muy bonito. De verdad que todas las noches acabo con dolor aquí, de tanto que nos reímos durante las transmisiones. <laughs> Ay, qué barbaridad. Dice, dice el regio chido. Dice, no se burlen del cabeza de rodilla. <laughs> así como tú, mira, él también está así. Mira, checa sí, la foto. Ya, no, no estamos burlando. <laughs> bueno, poquito sí. Este, ¿qué dice? Clavo tienen, no necesitan no, dos. Con un calvo tienen, no necesitan dos. Ahí está. Lupillo salió a su papá de ojo alegre. Ah, sí, claro que sí. Ándale, cole, colecciona Teslas. Teslas. Híjole, esos Teslas, qué bárbaro. Válgame Dios. Ay, don Pedro. Buenos días, mira. Don Pedro. Sí. <laughs> Hombre, Bien y luego fácil. de la Tesla, yo le traigo el ojo echado a la Cybertruck, pero no sé, necesito de un riñón de alguien que no sea el mío. No, 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 ni te las aconsejo, no, no, no. Deje con, con lo que no. Oye, no, mira. No, es que esas, esas camionetas, mira, acabo de ver ayer una aquí uh -huh. en persona y, okay. y bueno, creo que hay un video, pasa por un charco, por un está pasando como un riachuelo, pues, okay. y cualquier camioneta que pase por ahí 4x4 pasa y no pasa nada. Pasó la Cybertruck, pasa y cuando va saliendo, y ni siquiera era tanta agua, va saliendo y empiezan a, las luces a, a hacer despapaye y se, descom se descompuso. Uy, se descom y luego aquí se sale a inundar como Dios manda. O sea, Tlaloc dice, ah, sí, querían agua, ahí les va. Manda toda la del año en, 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 una, en una tormenta. Sí, 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 Y, y este. Aparte parece pero, uno chicharro en Oyexpress, express, ¿no? En ese, en ese animalón. <risa> sí, <risa> sí para entrar necesitas una brelatas. Mira. <laughs> Oye y, y ahora los Teslas eh, bueno, no es que quiera hablar más de los Teslas a mí me gustan los Teslas pero este está saliendo están saliendo muchos problemas muchos problemas muchas personas que se quedan se muere el carro y no hay manera que te salgas te quedas encerrado adentro del carro Anda, y a, ayer precisamente también vi un video de, de alguien que se, se empezó a incendiar el carro por dentro o sea, hubo un corto muy grande y la persona no se podía salir tuvo que patear la ventana uh -huh. y salir, alcanzó a salir de puro milagro y este ¿te imaginas? ha sido una viejita ¡Oh! Dios guarde Ay, o sea no sale pero, ten, y también vi, porque estaba viendo cosas de Teslas porque yo me quería comprar uno pero ya no este <laughs> que en la, hay muchos en las subastas hay muchos Teslas y no se venden y le, en vez de ir el precio para arriba, va para abajo, para abajo, para abajo y nadie les apuesta. ¿Te pues que desde un de principio que... también decían sobre todo que el tema del piloto automático que no era lo más recomendable porque mm. había momentos en los que no detectaba bien el camino, se metía en sentido contrario y, y ocasionaba de repente eh, incidentes o accidentes graves. Y, y sí, bueno, es que también no podemos apostarle nomás a la tecnología y dejar nuestra vida en nuestra seguridad en las manos de un aparato, ¿no? O sea, también hay que ponerle tantito eh, coco y decir, pues ni modo que me vaya durmiendo y el, y el carro ahí solito, o sea, si manejándolo uno que va en sus cinco sentidos, de repente sí, dices, ah, caray, ¿qué pasó? Entonces, sí, es cierto, es cierto. Dice Brian, ustedes critican, pero yo tengo dos trocas Tesla y funcionan bastante bien. Pues bueno. Ahora que estamos mucho. hablando desde nuestro desde nuestro bolsillo, te, eh, Teo. Uh -huh. ¿Mandé? Y decimos, ay, pues no, un Tesla no, mejor un, 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 un Chevy. Pues sí, vale más malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Exactamente, exactamente. Vale más un buen amor. Sí, también. Oye, platícame qué hay proyectos en puerta acerca de, de película eh, o seguimos con cortometrajes. Hoy es el otro, seguimos. Mira, 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 seguimos, por supuesto que seguimos. Teo, tú nomás te haces del rogar y no has querido participar en uno, pero por supuesto que seguimos. Mira, eh, sí, seguimos en proyectos para hacer cortometrajes. Hemos hecho también y participado en videos musicales uh -huh. eh, de nuestros amigos de Ruidos Eternos. Que es una uh -huh. banda de rock también de aquí de Guadalajara, en la cual, además de que hemos eh, en Garage Media se les ha hecho la producción de sus eh, videos musicales, hemos tenido la, la oportunidad eh, de participar como actriz. Entonces, uh -huh. hemos eh, estado haciendo mucho eso, seguimos con proyectos de, de videos musicales, obviamente cortometrajes eh, ya producidos por Garage Media. Eh, en las series que tuve la oportunidad, en la serie de, de Monarca, que fue donde, donde tuvimos la oportunidad de, de participar, uh -huh. y en la película de Poderoso Victoria, el director Raúl Ramón, esas fueron, bueno, por parte de, estábamos en el, en el taller de actuación, participando ahí, y el, el nuestro queridísimo y amado eh, instructor, que ahorita ya está en el cielo de los instructores más guapos del mundo. Eh, uh -huh. Nos, nos dio el empujoncito y nos dijo: A ver, muchachos, necesito castings y todos le entran. Entonces eh, hicimos el casting, afortunadamente eh, quedamos ahí en la, en la producción. Esos fueron por parte de, de, de estar ahí buscando la, la, la oportunidad. En este caso, ya lo que estamos, lo que los proyectos que tenemos para cortometrajes y tal, ya es desde Garage Mir Entretenimiento que también nos encanta el guateque y al señor productor, sí, claro. eh, Ricardo Esparza le encanta pero escribir, pero conducir pero dirigir, pero o sea es un controlador nato <risa> <risa> sin, amor, sin agredir ya sé, no, pues mira acá también me quería producir le dije espérame tantito <laughs> entonces no, sí, no tenemos sé, muchas salud. cosas todavía pendientes saludos para Ricardo para también para Luis Borboa, cuando lo veas salúdamelo mucho Salud. Este... Esta, esta noche en Garage Media, si Dios quiere, hoy eh, está con nosotros como conductor también en, en el tramullo del espectáculo. A ver, pásame, pásame las, las, las redes de Garage Media y la, lo, lo, las tuyas también, donde, donde te puedan contactar. Mira, empezando por el principio, obviamente, Elia Rentería, estamos en Facebook, estamos eh, también en YouTube y en TikTok. Nada más Facebook y YouTube, Elia Rentería, así en la fanpage, y también estamos en Garage Media Entretenimiento, o sea, bueno, Garage Media, eh, Garage uh -huh. Media Entretenimiento, ahí sí estamos en Facebook, en YouTube y en TikTok, eh, en esas tres, y de repente en esas tres es, es, estamos transmitiendo simultáneamente para cuando estamos en la después de las galas, ¿no? Entonces. Uh -huh. Eh, ahí está, búsquenos como Garage Mira Entretenimiento y ahí van a encontrar todo lo entretenido y divertido que hacemos. Y pues los invito 100% a que se suscriban, a que nos sigan, a que nos compartan. Y, y también de repente transmitimos desde la tele, el canal que te mueve. Un bonito canal de allá de Houston, Texas. Ándale, pues es que mucha gente te recuerda de acá, de, 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 de muchos programas atrás. Oye, ¿cuántos programas llevas en la tele acá en Houston? Bastante, ¿no? Ya un sí, par de bueno, años o más. Tenemos como dos años, ¿no? Yo creo que sí. O más. Con claro, como, como unos dos años ya tenemos que estamos transmitiendo. y así. Eh, tengo, como todos de este lado, tenemos, eh, tengo familia en Houston y de repente, sí, este, mi primo, mi, mi, su esposa me dice, ¡Ay, es que te estaba viendo hace ratito en el programa! Y yo, ¡ay, qué bonito! Gracias. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Es, es muy padre cuando de repente te dicen, ¡No manches, te vi en el programa tal! Y, y también obviamente es gracias al, a la unión de esfuerzos con, con el señor Teo, obviamente, Teo Alvarado, que, que también ha sido, ha sido una buena palanca para poder aparecer por aquel lado del charco, querido Teo. Mira nada más lo que son las cosas, ¿verdad? ¿Lo que son? A ver cuándo vamos. Yo creo que este año que viene, este año que viene, ya se, ya se va a terminar este año, ¿eh? apenas estamos en abril. No, todavía falta. Todavía es el, falta que es el día todavía de la madre, madre, por lo menos. Sí, sí, todavía falta. Sí. Pero a ver si este año sí me doy una vuelta para allá, para ir a visitar los estudios y saludar a, a Ricardo y a Luis y a ti a todas las. Sí, toda sería la... muy bonito, Teo. Si no, mira, si no, es más, si no vienes, amenazamos con ir nosotros para allá. Ándale cuando gusten, ya sabes, aquí tienen su casa. <laughs> Y fíjate, entonces, bueno, ya, ya la, gente de, la gente de acá ya escuchó tus, tus redes y todos los invitamos para que se conecten, para que sigan a Elia y a Garage Media, para que estén siempre al día. Y si les gusta lo de, lo de la casa de los famosos, no hay ningún otro lugar donde se pueda disfrutar de de los chismes de los dimes y de los diretes de lo que sucedió que con él rentería no hombre cállate es que está muy padre la manera que lo llevas está muy padre gracias Teo gracias de verdad que sí nos gusta mucho eh, buscarle el lado amable porque si de repente exacto son chismes dimes y diretes que en la casa se ven así como que se incendia todo pero ya acá eh, le tratamos de dar una el, el lado amable ¿no? de sí. la situación y lo divertido y, y, y entender también que es, es un show, por Dios, es un show y la cosa para la televisora, mientras más escándalo haya, pues mucho mejor. Entonces, eh, pues sí, también entender esa parte y, y de verdad es que hay gente que le va a un equipo y gente que al otro. O sea, no es necesario que le vayas a agua todos o, o a tierra, no. Y aceptamos y recibimos y, y, y entendemos las opiniones de todos y que el favorito es... Lupillo, pero que si yo quiero más a Maripilli, pero que sea... No, el Clovis es el bueno, o sea... Y no tenemos... Ay, no, vete para allá si no, si no estás apoyando a Clovis. No, o sea, el, el tema es que al equipo que le vayas, al personaje, a tu personaje favorito, de todas maneras, vamos a, a entender tu punto de vista y a recibirlo de la mejor manera, obviamente. Uh -huh. sin tomar sí, parte. sí, sí, qué bien, mira. Oye, bueno, pues entonces eh, tenemos que despedirnos, pero fue un placer enorme tenerte como invitada y no va a ser la, la última vez. Te voy a estar invitando para que nos mantengas al tanto de, de la casa de los famosos. Para que tú también te enteres de lo que está pasando. Pues sí, oye, porque imagínate, no, 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 no. no. Y, y bueno, pues eh, a todos tus, eh, a todo tu auditorio, a todos tus, eh, tus seguidores, les mandamos un saludo. Gracias por haberse conectado aquí con la Cotorra Radio y los invitamos también para que de vez en cuando se conecten con nosotros. Tenemos este programa que se llama Desmañanados de 8 a, a 10 de la mañana, hora del centro en Estados Unidos, que viene siendo una hora más que allá en México, ¿no? Ajá, 7 a 9 horas de México. Hoy tuviste que madrugar. <laughs> Un poquito, sí. Y, y el tema, pues, que la noche dura, dura así como 10 minutos, pero, sí. pero está bien, digo, de eso se trata, ¿no? Sí, no, además uno lo disfruta, ¿no? Por supuesto, se sí, disfruta sí. muchísimo y más en una gran compañía como la tuya, Teo. Ay, gracias, gracias, gracias. Igualmente, igualmente. Pues bueno, entonces, Elia, no es este despedida, sino que una hasta muy pronto. Saludos a, a Ricardo y a todo el staff de, de Garage Media. Incluyendo también a, a nuestro buen amigo Luis Borboa, eh, y a ver si lo, a la otra, a la próxima, lo invitas también y cotorreamos de, ah, de, de nuestras tragedias y de nuestros avances. <risa> <risa> claro que sí, por supuesto, la próxima, es más, ahorita lo vamos a firmar de una vez. Ya está, ya está. Ya está. Muchas gracias, Teo, por, por tu tiempo. No, hombre, al contrario, gracias a ti por darnos este, este espacio y, y estaremos en contacto, te vamos a estar viendo. Y, ¿Cuándo es el próximo hoy en la noche? Esta noche, Garás, mire, esta noche, mira, esta noche eh, a la, bueno, horario de aquí, 8.30. Entonces contigo es 9.30. de la noche, uh -huh. así es. 9.30 de la noche, ahí estaremos conectaditos. Ya mira, dijiste. ahí te mando saludos, Mari P, Mari P, la rancherita. A ver si luego la, la entrevistas, es una artista cantante allá en Chile. Ah, pero por supuesto que la entrevisto. Ya, la, ya, la, ya la adoptamos nosotros, es nuestra sobrina. Ah, qué bonito. Pues el contacto y por supuesto que la entrevistamos, me encanta. Ahí está, Maripila Rancherita. Uh -huh. Maripila Rancherita es un bombón, es un amor y es un talentazo tremendo. Pero bueno, ahí luego te, la, te, te paso los datos de, de oh, Maripila. Ella está en Chile, es, es chilena, vive allá en Chile uh -huh. y, este, y desde allá nos contactó, ya la entrevistamos, tiene un material muy bueno, canta muy bonito okay. y te la recomiendo 100%. Ojalá que está, ella es muy jovencita uh -huh. y, y le, yo le aseguro un futuro muy brillante como, como artista. ¿eh? Y qué chido. Es que de talento sobra, lo que necesitamos es conocerlo. Entonces, con muchísimo gusto. Eh, si nos puedes pasar el contacto, por supuesto que la entrevistamos. Ahí está, uh, uh, esa voz uh, uh, me agrada. Uh, uh, gracias, Elia, Elia Rentería, señores, señores. Aplausos, gracias, gracias. Uh, gracias. Nos vemos, hasta luego. Cuídense mucho, hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Elia Rentería, oye, oh, no, hombre qué barbaridad. No, bueno, pues total, mira, es que el tiempo es, es muy cortito, pero todavía hay mucho que platicar con Elia y yo creo que la vamos a invitar a ver si en una semanita o dos más. Y claro, pues eh, viendo la agenda de ella, porque es una persona bien ocupada. No, hombre, imagínate, se la pasa viendo la tele. <laughs> no es cierto. Ahí está Elia escuchando todavía. Elia, bye. Nosotros nos despedimos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Hoy es viernes. Hoy es esta noche. Los invito para que me acompañen. A partir de las seis de la tarde voy a estar en vivo y en directo desde... Tacos el Vaquero Arre Lulú. Vamos a tener karaoke, vamos a tener mucho entretenimiento, vamos a tener ahí chistes y toda la cosa. Los espero en Tacos el Vaquero Arre Lulú, que está en el 12132 Sabor Road. Ahí, eh, a partir de las 6 de la tarde, como les digo, y hasta las 11 de la noche, se va a poner buena la cosa. Así es de que al Regio chido, chido, ojalá nos puedas acompañar, Regio, eh, para que. Para que te den brillo en la, en la melona, en la pelona. Eh, se disfruta de buenos tacos, se disfruta de. Tienen unas quesadillas bien ricas, yo aprovechando para decirles que no solamente van a poder ir a cantar y a, a divertirse un rato, sino que también pueden disfrutar de, de buenas bebidas, micheladas preparadas, este, la comida, los taquitos callejeros, estilo de F, nombre. No, Mm, pambazos, y no, hay un montón de cosas que les van a gustar, les van a hacer de su agrado, ahí los voy a estar esperando muchísimas gracias, soy Teo Alvarado esto es Desmañanados con Teo y compañía aquí a través de la Cotorra Radio, hasta la bye bye gracias, gracias Elia te queremos mucho, adiós ah, váyanse a TikTok espérame, espérame, espérate, espérate oye, yo despidiéndome acá váyanse a TikTok por favor váyanse a TikTok busquen la Cotorra Radio Busquen TikTok, en, en busquen TikTok, eh, la Cotorra Radio en TikTok. Voy a, vamos a hacer algo. No sé todavía qué, pero vamos a hacer algo, ¿verdad? Sí, sí lo hacemos. Ya está. Ahí está. Gracias. Hasta la bye bye. Y ahora sí.